Nos acompaña Carlos Ferro en este nuevo diálogo ITDS. Carlos es el responsable de Taicotic para el sur de Europa, Oriente Medio y África. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Rosalía? Eh, ¿Cuál es el posicionamiento de Taikotic aquí en España? Bueno, ya desde hace tiempo estamos en proceso de desembarco en España, ya tenemos gente aquí, eh, estamos con varias posiciones abiertas para complementar nuestro equipo, eh, tanto en, en posiciones de, de canal, en posiciones de, de venta y en posiciones técnicas, por supuesto. Uh -huh. ¿Sois expertos en el mercado de PAM, que es la uh -huh. gestión de accesos con privilegios? ¿Cuál es la situación un poco de este mercado ahora mismo? Bueno, está madurando, el, el mercado está creciendo, los números lo están reflejando, los analistas eh, reflejan estos números en los análisis que hacen. Garner y, y Forrester hablan de un mercado de unos 3 un poco más de 3.000 millones de dólares eh, en los próximos dos años. Eh, era un mercado que hasta hace poco era de unos 300, 400 millones, con lo cual el crecimiento es importante. Y esto se debe a que eh, se está haciendo un análisis profundo de lo que es la anatomía del ataque eh, eh, en temas de ciberseguridad y se identifica eh, al áreas o a las cuentas privilegiadas como una de las principales fuentes de ataque. Eh, de hecho eh, los analistas hablan de que el 80% de los ataques tienen que ver con cuentas privilegiadas, con lo cual es importante, por supuesto, ante este, ante esto, este dato que es, es mortal realmente, sí, sí. Eh, tener un, un accionar diferente. Una solución diferente. ¿Cuál sería el valor diferencial ¿no? de, de la propuesta de Ticotic para este mercado? Sí. El, el principal diferencial es eh, el éxito de, de una solución de PAM. Y el despliegue de una solución de Parm está en la facilidad de integrar la solución al resto del entorno. Porque lo que nos interesa es que las cuentas críticas de la compañía, que son las cuentas privilegiadas, y los sistemas asociados a esas cuentas, estén gestionadas completamente. Eso necesita una herramienta que nos permita hacer eso muy fácilmente. Y ese es el principal valor de Tycotic. Es una solución, primero, de punta a punta, no es una solución de password management. Porque hay unas, hay muchos clientes que creen que, PAM tiene que ver con gestión de password. Es parte de nuestro de nuestro trabajo, pero no es solo ese trabajo. Nosotros gestionamos mucho, mucho, más. mucho más que password y no solo tenemos un bol de password. Tenemos la capacidad de gestionar completamente aprovisionar gestión y desaprovisionamiento de todas las cuentas críticas de una compañía. Muy bien. Es un mercado además que se está consolidando mucho. Recientemente eh, Bellontras cayó en manos de bongar que, que previamente había comprado a Avento, One Identity se quedó con Balabit, Toma Bravo casi. Y casi con Centrify, eh, CiberArt también está mm, posicionándose fuerte en ese, en ese mercado. ¿Esta consolidación cómo la estáis viviendo vosotros? Bueno, la consolidación natural de la madurez del mercado. Eh, como decimos, el mercado está madurando y los jugadores en este mercado empiezan a tomar posiciones diferentes. Eh, Quizás fabricantes que no tenían tanta presencia en el mercado o un posicionamiento fuerte en el mercado están intentando vía adquisiciones ganar ese posicionamiento a fuerza de esta integración, fusión, inte o sea, compras, etcétera. No es el caso de Taicotic. Nosotros tenemos, tenemos un posicionamiento muy, muy grande en el mercado. Eh, el año pasado Taicotic creció más de un 60%. Somos la compañía de mayor crecimiento en este área de pan. Eh, con lo cual no, nosotros no necesitamos adquirir para, para ganar posicionamiento. Nuestro, nuestra estrategia es de inversión en ID para seguir desarrollando nuestra tecnología. Eh, Hemos recibido ofertas de compra. Eh, no es nuestro posicionamiento actual. No es, no, no es nuestro interés. Lo ha dicho el CEO. Queremos seguir desarrollando. Queremos seguir ganando este, manteniendo y ganando más posicionamiento en el mercado. Eh, sí hemos tomado algunas acciones que creemos muy estratégicas, como es la alianza con IBM, donde hemos firmado un acuerdo OEM con ellos y que creemos que va a ayudar a muchos clientes. A adquirir la tecnología no solo a través de, del canal de Zycotic, donde tenemos un, un, un canal y una red de distribución muy, muy, muy importante, sino también a través de nuestro, uno de nuestros principales socios, que es IBM es muy fuerte, además. sí verme eh, ahora. carlos, ya por último, eh, las, cómo está aceptando, cómo crees que aceptará el mercado español este tipo de, de soluciones? el mercado español está muy alineado al resto del mercado global. En mi caso, que tengo la suerte de tener visibilidad en diferentes territorios con diferentes características, veo al mercado de español maduro. Eh, hay compañías que ya están empezando, a, no solo a evaluar, sino a desplegar tecnología, eh, otras que están en el comienzo de evaluación, pero creo que todos son conscientes ahora de la importancia de la gestión de privilegios, que eso es lo importante. ¿no? Eh, hace años atrás era... Deber de los fabricantes de gestión de privilegios comentar y explicarle al cliente la importancia. Yo creo que esto es, es agua pasada, ya el mercado es maduro, es consciente de esta necesidad y está tomando acciones para remediar esta problemática que estamos viendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, Gracias a ti. Por tu tiempo.